Hola, yo soy Marco de Cartón y soy un cosplayer que hace cosplay principalmente con cartón. Ya, y sí, como saben en el título, me habló Netflix. Sí, me habló Netflix para trabajar conmigo. Yo quedé como, ¿por qué? Ellos me escribieron el 10 de julio y me dijeron, ay, te tengo un trabajo y no sé qué, y no sé qué. Ya, pues hicimos el Jonathan que me ayuda ahí con las cuestiones de como comunicación, que me da como cosas. Ya, pues se comunicaron con... Hablaron bien el tema y me pidieron si yo podía hacer el cosplay de Hyunso por el estreno de la última, tercera temporada de Dulce Hogar. Bueno, al final voy a contar un poco de cómo es el tema del pago, qué me ofrecen y todo eso. Así que, empezando con eso, yo tuve del 10 hasta el 19, que era el día que se lanzaba la serie y es el día en el que me pidieron que yo les enviara el video. El contexto decía lo siguiente. La idea es que anunciar el estreno de la nueva temporada con una colaboración conmigo, que soy un cosplayer que... Bueno, y ahí explica más o menos en sí el porqué y todo. Dentro de todo esto, ellos me enviaron un guión, el cual yo tenía que seguir y todo. E iba a ser el guión lo que yo te iba a tener que decir dentro del video. Así que eso es como una mini introducción. Yo tuve 9 días para realizar todo esto, así que... Veamos cómo salió todo. ¿Quién quiere un dulce? ¡Pizza! ¡Pizza! Bueno, esto comenzó primero con una reunión por, aquí pueden ver, por videollamada para explicar ciertos puntos, aclarar algunas dudas que tuviéramos y dejar todo el tema resuelto para ya recién dar inicio a lo que vendría siendo esta colaboración. Bueno, aquí pueden ver, ya pasó aquí como 2 o 3 días más o menos, que aquí pueden ver un poco de lo que fue como el avance de todo esto, hacer la base, porque en el video yo tenía que ir mostrando como el paso a paso de cómo iba siendo el ala, que en este caso aquí pueden ver un poco de lo que fue como el tipo tutorial y de cómo quedó mi pieza, pero más o menos eso era lo que fui haciendo estos días, porque ya para poder, son 9 días, así que para avanzar más rápido. Ya aquí pueden ver más o menos, esa era como la base de lo que tenía que ser, porque en sí el ala era gigante, así que más o menos lo adapté a mi forma del cuerpo, pero ya más o menos algo así es como vendría siendo ya recién como la base. Bueno, no saben el show que fue, pero ya aquí está cubierto todo con la servilleta. Ahí está, ven. Igual se ve bonito, pero el show que fue hacer esto, 2 días. Para cubrir toda esta lecera. Así que, bien. Ahora sigamos con este show. Que la lecera es para Netflix. Y hoy es 14. Y tengo hasta el 19 para mandar el video. Así que, ¡ay, con fe, por favor! Bueno, aquí pueden ver ya una prueba. Con el ala ya como al 70-80% ya lista. Que si pueden ver aquí más o menos gigante. Y pesa, sí pesa. Porque uno que es medio débil de los brazos. Pero bueno, aquí pueden ver como ya una prueba de cómo es que se iría viendo. Obviamente le falta los detalles y todas esas cosas, pero algo así es como se va a ir viendo. Yo intenté buscar imágenes de referencia, pero no encontré mucho, la verdad. Así que más que nada tuve que irme guiando por escenas de la misma serie. Pero algo más o menos así se iría viendo. Ya bueno, ahora teniendo ya a una sobrina explotada ayudándome. Cállate. Continuamos echándole con la fría ahora lo que sería toda esta lecera. ¿Ven? Mi sobrino me ayudó a pintar, pero por el estrés no grabé nada ya. Pero ven, algo así va. Quedó todo pintado por ambos lados. Y ahora estamos con esto, ahí con la lucecita para que se vea todo cómo va. Ven, algo así. Ven, ahí pueden ver cómo la diferencia. Con cola fría, sin cola fría, todo pobre. Oh, ¿no? Y así, ya se, algo así se terminaría viendo, ven. Ay, de cerca se ve feo, pero... ¡Ey, qué lindo! Ya después tocaba hacer la parte que era como de la playera. O el polerón que tenía él, que... Sí, tuvimos que romper uno, así que... F, pero más o menos se logró, se parece harto, no es idéntico obviamente, pero quedó bien chori, ¿ven? Ahí pueden ver, sí, se parece, y pero bien. Algo así se iría bien de... ¿O no? Algo así como tipo... fin del mundo, con monstruos. Tipo nada, ¿no? Bueno, ya aquí pueden ver una prueba de ya con el cómo se vería con el chaleco y con el ala. Que la verdad, ignorando mi cara, me gusta cómo se ve. Se parece, mi cara no, pero sí se va viendo bien, bien, sí, sí. Y bueno, aquí decidimos ya ver más o menos en la calle el lugar correcto para hacer la sesión de fotos. Que al final nos dimos cuenta que
en el cielo sería bacán, así que nos decidimos por subir al techo para hacer la foto allá arriba. La idea era primero de abajo hacia arriba, pero ya después, ahí ven que se ve bacán. Después ya fue el show de tener que subir las cosas porque en el techo, pues, o sea que ahí estuvimos pasándonos ahí como equipo, sí, pasándonos ya lo que viene siendo el ala y después el aro de luz. Ya estuvimos probando como fondos y pueden ver algo más o menos así, es como más o menos se iría viendo. Nos decidimos ahora en la parte como toma ya final, subirnos arriba del techo, pasé la toma ya con el ala ya lista y ver qué onda vos, pero bien, me da miedo que el Jonathan se caiga, pero aquí estamos, ya lo grabamos ya, siento que se ve bien, pero ahora hay que ver qué es lo que dicen ellos, así que ya estamos y ahí hay gente, qué vergüenza igual. Pero eso sería, así que ya pueden ver el video. Está más real el techo, de verdad. Pero bien. Pero el show después fue bajarse, porque sí, qué terrible. Y pero bueno, yo ya sabía bajarme, ahí toda profesional, el Jonathan me ponía nervioso, pero yo pensé, ya veía que se caía. Bueno, el video, como ya saben, ya está listo, está subido ahí en mi Instagram, para que lo vayan a ver. Porque igual, para promocionar mis redes, aquí están, para que me sigan allá y vean. El tema ahora va a ser en donde voy a dejar esta lecera, porque... Bueno, algo así más o menos se ve ya un poco más de cerca la... Ahí se nota igual que es cartón ya. No juzguen, 9-10. El tema ahora es dónde va a dejar esto, porque igual es como gigante. Lo que sí, para haber sido 9-10, encuentro que quedó bastante bien, la verdad. Igual sí, siento que pudo haber quedado mejor, pero... Aquí les dejo un poco más de cerca el cómo se ve. ¿Ven? Sé que no quedó como tan igual. Encuentro que para lo que lo iba a usar, sí se veía bien, ¿ven? Encuentro que sí se ve... Está bueno. Para el fin que tenía, está bueno. Igual comenten ustedes si les gustó o no, si ustedes lo usarían. Como lo usé para el video, por delante está todo bacán, po. Pero así se ve por atrás, sin la cola fría. ¿Ven? Se ven como las pifias igual un poco. El video va a ser de frente, así que no era tan necesario cubrirlo entero, ¿ven? Aunque yo usé servilletas para darle esa textura que tenía el personaje, que es como... Ese tipo de textura. Bueno, y otra cosa que les comento es que Netflix fue quien se contactó conmigo ya. No fue como que, por si tienen la duda de que, ay, ¿cómo yo hice para que ellos me contactaran? De la nada, un día X, me llegó un mensaje de una persona diciendo que me tenía un trabajo. Y les di el número de Jonathan, que Jonathan me organiza esas cosas. Y hablaron de sobre lo que iba a hacer y todo, así que... Pero bueno, ustedes vieron el video, así que más o menos callan cómo fue. Pues y si no... Bueno, la gran pregunta es, ¿gané dinero yo con esto? ¿Valió la pena? Sí, porque, bueno, igual una marca importante, Netflix y todo, pero bueno, ellos me ofrecieron 150 mil pesos chilenos por realizar este video. O sea, realizar el video que subí a Instagram, pues. Ya sea el hecho de que hacer el ala gigante, grabar el proceso de lo que fue hacer esta el cosplay de Hyunsoo. Eso tuvo, sí, me pagaron eso por hacer todo eso que tuve que hacer. Así que bacán. Pero al día de hoy todavía no me pagan porque se demora 2 meses, me dijeron. Así que ese es como el pero. Pero le fue entretenido, si lo haría de nuevo, aunque fueron 9 días de igual harto trabajo. Fue entretenido, fue bacán, fue igual importante. Así que bueno, les recuerdo que allá está el video para que lo vayan a ver. Comenten, digan qué piensan y comenten aquí abajo si ya vieron la serie. Les recuerdo que ahora vamos a estar... saludándolos a ustedes, así que todos los que dejen aquí un comentario y escriban, ¿qué pueden comentar? Escriban Hyunsoo de cartón aquí abajo, escriban eso y después pueden escribir lo que quieran, yo lo estaré saludando su comentario en el video, en los videos de más adelante, así que en cada video va a ser un comentario distinto para que yo los pueda saludar en el siguiente video. En lo que comenten aquí, lo subo en el siguiente video, los siguientes y así ya. ¿Se entiende? Así para interactuar más. Bueno, aquí se despiden. Se vienen después los tutoriales de Midalight. Les recuerdo que ese va a ser el siguiente video que se suba, así que aquí yo me despido. Marco de cartón. Hasta otro video. ¿Quién quiere un dulce?
Pizza! Pizza!